Hoy veremos grandes civilizaciones mesoamericanas. Nuestro objetivo es reconocer y describir características de la civilización maya de los cuartos años básicos. ¿Quiénes fueron los mayas? Los mayas fueron una de las más brillantes y poderosas culturas nativas conocidas de Mesoamérica. Su civilización se extendió por un lapso de 3.000 años. Denominaban un lenguaje escrito, eran hábiles, constructores, aventureros, comerciantes y talentosos artistas. Vamos a ver la ubicación geográfica de los mayas en el periodo antiguo. Se observa en la imagen, aquí tenemos el territorio maya y la zona maya antigua. La civilización maya habitó una vasta re región ubicada geográficamente en el territorio sureste de México, específicamente en cinco estados. Ellos eran Campeche, Chiapas, Quintana, Tabasco y Yucatán. ¿Ya? Lo que estaba acá, que mostramos acá la ubicación del periodo antiguo. Luego, en el periodo actual, estos territorios de América Central actualmente son Belice, Guatemala, Honduras y Salvador, para que observen aquí la imagen donde están. Las construcciones mayas construyeron numerosas ciudades, estado y estados independientes entre sí, pero que compartían una misma lengua, religión, cultura y economía. Los mayas no tenían el concepto de imperio. Las principales ciudades de estado eran Campeche, Chiapas, Quintana, Tabasco y Yucatán. La arquitectura maya. Como ven y observan acá las imágenes, una de las grandes, de la gran arquitectura, era la construían grandes pirámides, que eran grandes templos, ¿no? Grandes templos cuya cúspide servían de escenario para realización de sacrificios rituales, ¿ya? También era muy, deseaban, lo hacían muy, muy grande, porque arriba, decían, entre más grande era, se podían ver más cerca a los dioses, se podían observar más cerca a los dioses, ¿ya? En la ciudad de Tikal, la pirámide más grande medía al menos unos 70 metros, ¿ya? También, las grandes pirámides eran como observatorios astronómicos y gracias a la observación construir los calendarios. También encontramos en los mayas la economía de recursos naturales. La agricultura de los mayas fueron los principales cultivos, fueron el maíz, el cacao, el aguacate, la yuca, el algodón, la calabaza y el frijol. Cultivaban parcelas llamadas melipas. Para resolver la escasez del agua, abrían pozos llamados cenotes donde recogían el agua de las lluvias. Si ven acá la tecnología maya para cultivar la tierra, se llamaba tala rosa quema. La tala rosa quema quiere decir que lo que primero que hacían acá era talar la selva. Era talar la selva. Si observamos acá la imagen, acá talaban los mayas la selva. Ya después quemaban los arbustos y después sembraban a donde habían ya quemado. Ya así era mucho más fácil para cultivar la tierra. Una vez que después de algunos años acababa la fertilidad en esa tierra, se cambiaban de lugar para nuevamente hacer la tala rosa quema. El comercio de la civilización maya. Los mayos usaban también granos de cacao como moneda, porque los granos de cacao eran muy valiosos, ¿ya? Y también intercambiaban con otras cosas, como por ejemplo con jade, con pluma de quetzal o esclavo, ¿ya? Eso los intercambiaban. Había un intercambio entre los ciudadanos de los estados. La organización maya se encuentra aquí en una pirámide. La primera persona que se encuentra un rey, el rey y máxima autoridad, llamado Halasguni. Después encontramos en los nobles, consejeros del rey. En la tercera parte de la pirámide encontramos los sacerdotes, que eran encargados de realizar los sacrificios de los humanos. En la penúltima escala encontramos el pueblo, grupo de numerosos dentro de la civilización, era el grupo que tenía más gente. Y en la última escala tenemos los esclavos, que eran vendidos y también eran vendidos como objetos, ¿ya? Y también eran de intercambio, se pueden intercambiar. El arte y la cultura maya. Los mayas realizaban esculturas de piedra y piezas de madera tallada, modelado de estuco, pinturas, murales, escrituras, libros. Una de las más importantes fueron los cabezas de cosales,
talladas por los olmecas, que era que se encontraban uno de los cinco estados de la civilización maya. Ya, esta era tallada, los olmecas eran uno de los artes más significativos del arte maya. También encontramos el calendario maya y la escritura maya. El calendario maya era sagrado ritual, que era de 260 días y el solar era de 365. Si se convertían entre sí y formaban un ciclo de 52 años, llamado rueda calendárica. La escritura maya era un sistema de escritura que fue, en sus símbolos, eran individuales llamados glifos. Si bien en una palabra fueron utilizados para representar datos numéricos, nombres, personas y lugares. Ya, niños, ahora te invito a trabajar en la quinta guía de la civilización mesoamericana, los mayas. Hola, niños, hoy veremos la guía de historia y geografía de los cuartos básicos. Lo primero, nuestro objetivo es conocer y describir características de la civilización maya. Para ello, vamos a hablar un poquito del pueblo maya y su medio geográfico. Como lo vieron anteriormente, en el PPT que está en el canal de YouTube de primer ciclo básico, ¿ya? Ahí también voy destacando y vamos comentando todo lo que es todo el aspecto maya, ¿ya? Toda la cultura en realidad de la civilización mesoamericana. Como vemos nosotros, la civilización maya habitó una vasta región ubicada geográficamente en el territorio sureste de México, específicamente en cinco estados, que eran Chiapas, Quintana, Tabasco, Yucatán y Campeche. ¿Ya? Después, estos territorios que ahora actualmente se encuentran en América Central son Belice, Guatemala, Honduras y Salvador. ¿Ya? Aquí podemos ver las regiones también, que hay tres regiones, la región del sur, que es la zona más cercana al Océano Pacífico, y se caracteriza por presentar altas montañas, que cuentan con numerosos volcanes, y de ellas se obtenían productos como el jade, la obsidiana, el cacao y la sal. ¿Ya? En la región también central del pueblo maya, se obtenía en las zonas, eran tierras bajas, entonces el clima era muy lluvioso y el paisaje era característico de la selva, con abundancia y variedad de árboles. Entre ellos estaba la ceiba, que era un árbol sagrado de los mayas, la caoba, la palma y el chico zapote, el árbol del chicle, era se llamaba esta, el árbol del chicle. ¿Ya? En la región del norte correspondía a la península de Yucatán, ¿ya? Lo que vimos anteriormente, que a los cinco estados, que era la civilización maya antigua, ¿ya? En esta zona las tierras eran bajas, pero con un clima muy seco, por lo tanto, tiene menos vegetación que la selva. La lluvia es muy escasa y hay muy pocos ríos, pero existen unos pozos naturales. Los cenotes se formaban por las aguas subterráneas y posibilitaban la agricultura. Como ya hemos visto, la civilización maya, que formó parte de la zona cultural mesoamericana, tanto por su localización geográfica, tanto como por sus tradiciones. ¿Ya? Lo que tienes que hacer en la actividad es la localización geográfica de la ubicación maya. ¿Ya? Tienes que hacer, según la localización geográfica, tienes que responder las preguntas y tienes también que pintar de color amarillo el territorio de la civilización maya. Recuerda que también está en el PPT de primer ciclo básico. Una vez que hayas visto y hayas respondido las preguntas, también se encuentra la economía y recursos naturales. Los mayas, debido a que vivían en un territorio con mucha vegetación y árboles altos, debieron idear un sistema de cultivo que les permitía sustentarse y de esta forma utilizaron la tala rosa, el sistema a través del cual talaban un sector de la selva, luego lo quemaban y luego utilizaban la ceniza en abono para sus plantaciones. ¿Se acuerdan que los vimos también en el PPT? Ya, entonces según el PPT y según lo que hemos visto acá, tienen que hacer completar la secuencia de la tala rosa, ¿ya? Cuando talaban el sector de la selva, cuando los quemaban el talado y cuando realizaban sus cultivos. ¿Ya? Aquí tienes que dibujar completando el sistema y la secuencia.
Después tienes que responder. Y la tercera es la organización social y política. En las ciudades mayas estaban regidas por un gobernante que tenía el poder llamado Halashunik. Estos heredaban su cargo y eran considerados dioses de la tierra. En la sociedad maya estaban jerarquizadas, es decir, era una pirámide del poder donde en la punta estaba el gobernante y en la base los campesinos. Bueno, ya que vimos la organización maya, también tienes que responder las siguientes preguntas y también vas a tener que unir los distintos estratos sociales de la columna A con las funciones que aparecen en la columna B. Y en la número 4 dice, y después de la, en la número 4 dice, ¿cuánto aprendí sobre los mayas? Vas a completar los espacios en blanco con lo aprendido de los mayas que vimos anteriormente, ¿ya? Bueno, bien hecho. No olvides revisar tus respuestas antes de enviar la guía. Ya, niños, nos vemos. Y recuerden revisar también el canal de YouTube de Primer Ciclo Básico.